Amigos de los animales, primer mamífero de la temporada. <laughs> qué contento me pongo, qué contento me pongo cuando consigo traer mamíferos al canal. Porque es que no es fácil. Lo he dicho en muchísimos vídeos. Los mamíferos son los animales más difíciles de ver. Por eso cuando consigo traer uno al canal, pues estoy muy contento. En mi canal ya tengo varios. Hay vídeos de zorro, tengo vídeos de las cabras. Este no es el primer roedor que llega al canal, pero es muy complicado. Bien, esto se trata de un ratón de campo o ratón de bosque. Lo podéis llamar de las dos maneras. El nombre científico es Apodemus silvaticus. Pertenece al orden de los roedores, a la familia Muridae y a la subfamilia Murinae. Los ratones podéis verlos de, de diversas formas, ¿no? Hay varias formas de las, en las que uno puede concebir un ratón. La mayoría de la gente o mucha gente los ve como animales despreciables. Los ratones son seres que cuanto más lejos mejor. Se comen nuestra comida, nuestras semillas, nuestras cosechas. Si tenemos la, la mala suerte de tenerlos en casa, en la despensa, se comen nuestra comida. Cuanto más lejos mejor. Algunas personas sufren de rodentofobia. Eso quiere decir que literalmente les tienen pánico. Así que esas personas no quieren tenerlos cerca. Luego también hay mucha gente que tiene eh, serpientes en casa. Los que seáis aficionados a la fauna exótica y tenéis serpientes, pitones, boas, pues lo veis muchas veces como un alimento de vuestras mascotas. Sin embargo, desde aquí, desde Gonzalo Calamita, os invito a verlos como unos animales preciosos. Los roedores son una pasada, son muy bonitos, pero es que además su papel en el ecosistema es fundamental. Y eso es una de las cosas que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Su papel en el ecosistema es importantísimo. Y bueno, pues son animales preciosos, la verdad es que es que es para comérselo. La culebra de escalera cuando lo ve piensa lo mismo. Es para comérselo. Vamos a verlo de nuevo. Bueno, aquí lo tenemos. Está muy tranquilito. Y una descripción rápida. El tamaño es en torno a los 20. aproximadamente 20, 21, 22 centímetros. Y más o menos, la cola y el cuerpo tienen el mismo tamaño, aunque esto ahora lo matizaremos. Si lo, que es, si lo estáis viendo bien, se, se ve como la coloración predominante es parduz, parduzca, más o menos, parduzca. Sin embargo, eso es porque este ejemplar es joven. Según el animal, va creciendo y va ganando tamaño, su coloración va cambiando y se vuelve más rojiza. Habréis escuchado alguna vez el dicho de sabes más que los ratones colorados. ¿Y alguna vez os habéis preguntado que quiénes eran esos ratones colorados? Pues estos. Estos son esos ratones colorados. ¿eh? Así que el dorso de este se irá volviendo más rojizo. Bien, los ojos son muy grandes y de un color negro profundo. También son grandes las orejas. El vientre es blanquecino y la cola es bicolor. La longitud de la cabeza más el cuerpo, pues en torno a 7 centímetros, 10 centímetros. Y la longitud de la cola... Pues de 8 a 10 centímetros, más o menos. Los pies son muy grandes y eso le permite a estos ratones dar unos enormes saltos. Muchas veces cuando huyen de sus enemigos se desplazan así, precisamente, a saltos. Bien, entonces ahora llega el momento de... Gonzalo, ¿con qué especies lo podemos confundir? Sabéis que me gusta mucho en los vídeos siempre explicar especies con las que se pueda confundir. El ratón moruno... Y el ratón casero. Bien, el ratón moruno y el ratón casero tienen los ojos y las orejas mucho más pequeños. ¿eh? Y la cola también es más pequeña. Y en el caso del ratón casero predominan las coloraciones grisáceas. Mientras que en este lo que predominan son, como digo, las coloraciones rojizas. ¿Ok? Y eso amigos en cuanto a la descripción. Vamos a verlo moverse un poquito. Ahí lo estamos viendo. ¡Ahí va! Vaya, oh, yeah. <laughs> qué habilidad, Dios mío, qué agilidad. Lo tenía aquí, pensaba que lo tenía controlado y resulta que no. Fijaos, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Es un animal muy habilidoso y muy rápido. ¿eh? <laughs> Ahí lo estamos viendo de nuevo. ¿Habéis visto, amigos? Creo que se ha podido ver la agilidad con la que ha trepado y con la que se ha escapado. Pues esa misma agilidad es la que tiene cuando huye de sus depredadores, que son muchísimos. Bien, la descripción, pues ya la hemos visto, ¿ok? En cuanto a la descripción, poco más que añadir. En cuanto a la distribución, bueno, pues este animal no es un endemismo, ni muchísimo menos, sino, lo, sino que nos lo, nos lo vamos a encontrar prácticamente por toda Europa. En España se distribuye por toda la península, también nos lo vamos a encontrar en las Baleares y en Europa llega hasta los países del norte. Pero es que además, algo muy curioso es que es de los poquitos mamíferos que se puede encontrar en Islandia. Islandia es un país que, por su ubicación geográfica, no es que precisamente tenga muchos mamíferos, pues este es uno de los poquitos. Eso en cuanto a la distribución, en cuanto al hábitat. El nombre científico ya nos dice algo del hábitat, silvaticus, pero no es un ratón que viva exclusivamente en los bosques, ¿ok? No, en bosques, pero también en praderas, en zonas de matorral, en dunas, en ambientes costeros y eh, también en campos de cultivo, pero no excesivamente cerca del hombre, porque este no es un ratón antropófilo, ¿ok? Ni muchísimo menos. En cuanto a la alimentación, amigos, pues es un animal omnívoro. Tanto materia vegetal como materia animal. Sí que hay un mmm, predominio de la materia vegetal en su dieta. Semillas de todo tipo, almendras, bellotas, muchas veces los vamos a descubrir por las despensas que hacen de bellotas y de almendras debajo de las piedras y debajo de los troncos. ¿eh? Y esa es una de las indicaciones clave de dónde hay un ratón de campo. Y eso no falla casi nunca. Eh, en cuanto a la materia animal, bueno, pues insectos. Y sobre todo, larvas, las larvas de los insectos. ¿eh? Una auténtica pasada. Acabo de caer ahora mismo en la fórmula dentaria que no os la había dicho, y en los mamíferos me gusta decirlo, me gusta decirosla cuando la sé. En este caso, la fórmula dentaria es 1003. ¿Ok? En cuanto a la reproducción, amigos, bueno, pues aquí de lo que estamos hablando es de un roedor, así que os podéis imaginar muchísimas crías y muchísimas camadas al año. Puede tener... <laughs> Las hembras pueden tener varias camadas al año y en cada una de ellas de 2 a 11 crías. El periodo de gestación es de unos 25, de 25 a 30 días y la lactancia dura aproximadamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que son animales que alcanzan la, la madurez sexual muy pronto. En 3 o 4 meses ya se pueden estar reproduciendo y esa es una de las cosas que hace que siempre haya ratones en nuestros campos. ¿Quiénes son sus enemigos? Uf, muchísimos. Muchísimos, o sea, casi sería más fácil preguntar qué animal no se lo come a preguntar qué animal se lo come. A este animal lo cazan muchísimas serpientes, todas las serpientes de gran tamaño que tenemos en la península, pues por ejemplo la culebra escalera, la bastarda, la derradura, todo tipo de aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas, no me voy a poner a enumerarlas, o sea, es que prácticamente todas. Sí, que hay algunas que se ceban especialmente en él, como por ejemplo el ratonero, el gusardo ratonero, pero pff, prácticamente todas. Incluso las de pequeño tamaño, como el mochuelo o el autillo, también pueden hacer presa en él. Entre los mamíferos, pff, pues prácticamente el orden carnívoro entero. Quitando los de mayor tamaño, como por ejemplo el oso, que, no, que probablemente no perdería el tiempo en, en cazar un ratoncito, los demás, todos. Desde la comadreja hasta incluso el lobo. Pero es que es más, es que lo cazan incluso mamíferos que habitualmente no son depredadores, de roedores, como por ejemplo el jabalí. O sea, la verdad que si la reencarnación existe, en mi próxima vida no me gustaría ser un ratoncito de bosque. Y poco más, amigos, poco más. Es un animal que a mí me parece precioso. Vamos a verlo de nuevo, ahora que se ha quedado muy tranquilito. Fijaos. Es un animal que a mí me parece una auténtica preciosidad y os invito a que os acerquéis a los roedores si tenéis rodentofobia perder perderles el miedo porque los roedores son una preciosidad y bueno eh, que se, si lo que sois sois aficionados a los exóticos tenéis serpientes en casa bueno pues amigos deciros que <laughs> eh, hay, hay más vida más allá del terrario ¿eh? y deciros que en nuestros campos tenemos muchas especies de roedores Acercaros a los roedores también en este sentido No los veáis simplemente como criaturas Que bueno Pues que están ahí para, para dar de comer A vuestras mascotas, no señor Os invito a que os acerquéis a los roedores De una forma también pues, pues mucho más natural, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora mismo Que sepáis que en la península ibérica tenemos Cinco especies De ratones, de ratones ¿eh? No de roedores, tenemos este El ratón de campo o de bosque Luego tenemos el ratón leonado, tenemos el ratón casero, el ratón moruno y el ratón espiguero, el más pequeñito y adorable de todos. Si nos metemos ya en los territorios del norte de África y Ceuta y Melilla y tal, la lista aumentaría. Pero de momento en la península, que sepáis que tenemos esas cinco especies. Pues nada más amigos, espero que el vídeo os haya gustado, espero que hayáis aprendido. Eh, podéis seguirme en Instagram los que queráis, Gonzalo Calamita85 y os veo en el siguiente amigos.